Es una de las noticias que estaba esperando Calamocha y la comarca del Jiloca. La residencia de Calamocha parece que se va a poner en marcha en los próximos meses y nosotros, para conocer un poco qué trabajo se va a desarrollar allí, hemos invitado a dos personas de la Fundación Rey Ardiz, que va a ser la que gestione la residencia, este servicio, durante los próximos 20 años, más una prórroga de otros 10 en un futuro. Les presentamos, ellas son María Vázquez, es gerente del área de mayores de la Fundación Rey Ardiz, buenas tardes, Buenas tardes. y Minerva Morago, que es directora técnica de este mismo área. Buenas tardes Buenas y tardes. bienvenidas a las dos y muchas gracias por haber venido acá a Calamocha Noticias este viernes. Muchas gracias a vosotros por contar Lo con nuestra decíamos, presencia. la Fundación Rey Ardiz va a gestionar durante los próximos 20 años el servicio de la residencia mixta para personas de la tercera edad de Calamocha y nos gustaría saber por qué Rey Ardiz decidió apostar por coger este servicio. Pues en un principio la Fundación Rey Ardiz trabaja con todos los sectores que están en riesgo de exclusión. Llevamos ya mucho tiempo trabajando en el área de mayores, con personas mayores, dando diferentes servicios. Y una apuesta de la propia Fundación es en la gestión en el territorio, y sobre todo en el territorio rural. Entonces, en Teruel, en la provincia de Teruel, ya gestionamos otros centros y queríamos dar continuidad a este tipo de gestión. Entonces, Calamocha nos pareció un sitio pues muy, muy interesante. En los próximos meses se van a invertir cerca de 700.000 euros por parte de la Fundación Rey Ardiz para finalizar el interior de la residencia. ¿En qué se van a invertir? Contadnos. Pues en principio en equipamiento, mobiliario, de habitaciones, de espacios comunes, luego también lavandería, cocina, todos los servicios que van a dar, que van a hacer falta para atender a los mayores. ¿Qué requisitos específicos puede tener, por ejemplo, una cocina para un servicio como una residencia? Pues en principio, sobre todo, que esté dotada para dar el servicio a toda la gente que va allí a vivir y sobre todo que podamos abrirlo también pues a todas las personas que sea necesario dar ese servicio. En cuanto a las habitaciones, por ejemplo, no sé si se necesitará pues algún tipo de cama o algún otro equipamiento especial para atender a personas de la tercera edad, personas que puedan ingresar en esta residencia. El tipo de camas siempre tenemos que tener en cuenta que son personas que pueden ser asistidas o son o pueden llegar a serlo, entonces es necesario que sean articuladas, que cumplan unos requisitos y también por otra parte pues camas para Alzheimer específicas, entonces habrá que ver un poco la población que tenemos y determinar ese mobiliario. Claro, porque cuando hablamos de la residencia de Calamocha hay que recordar que es una residencia mixta, es decir, que van a ir ahí tanto personas válidas como personas no válidas. Exacto. Son 6 meses lo que han propuesto, 6 meses desde que se firme oficialmente la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Calamocha hacia la Fundación Rey Ardiz, 6 meses en los que se van a tener que terminar pues todo esto que nos comentabais. ¿Va a dar tiempo a terminar en 6 meses? Eso esperamos. Eso esperamos y vamos, nos ponemos a trabajar lo antes posible para llegar a cumplir el plazo en tiempo. ¿Qué otra particularidad? ¿Va a tener alguna otra particularidad el interior de la residencia de Calamocha? Pues lo que sí que vamos a intentar es pues un poco adaptarnos como lo estamos haciendo en otros de nuestros centros y crear pues los espacios bien definidos para atender a la persona de la mejor manera posible y atender a la gente pues por perfiles y ubicarlos pues en los salones específicos para poderles dar esa atención. La residencia va a abrir en principio con una oferta de 76 plazas, más 20 plazas para centro de día. ¿En ese centro de día qué se va a hacer? ¿Cómo funciona un centro de día integrado en una residencia como la que va a Pues haber en Calamocha? un centro de día es un servicio que se ofrece a personas que quieren permanecer en sus domicilios, pero que sí que por algún tema de o descanso del cuidador o que a ellos les apetezca estar más acompañados, no esa soledad que a veces tenemos en casa, pues que puedan se puede paliar de esta forma. Y luego también para estimulación, porque se hacen actividades de estimulación cognitiva, para hacer gimnasia, mantenimiento, rehabilitaciones, para todo ello ofrecemos este servicio, que es de acudir diariamente en un horario desde la mañana hasta la tarde y luego ya dormir a su casa. Claro, porque la residencia también va a contar en uno de sus espacios con salas de fisioterapia y de terapia ocupacional. De eso también se encarga Rey Ardiz.
Sí, nosotros gestionaremos allí en el mismo centro, que sobre todo que sea un centro dinámico y que tenga diferentes actividades para cubrir las necesidades de los usuarios. Entonces, dentro de las actividades que estarán programadas para los residentes, haremos también pues una diferenciación para los usuarios de centro de día. ¿Qué precios más o menos se han estipulado? Hay Sabemos que diferentes. están acordados Sí. ya que en el pliego Sí, que correcto. sacó el Ayuntamiento de Calamocha ya se podían ver. Sí, un poco la tarifa media estaba desde los 1.000. La tarifa media es unos 1.500 euros. Sí que hay diferenciación entre personas válidas y personas asistidas. Entonces nos encontramos pues tarifas desde los 1.300 a los 1.600 euros. Sí que hay una diferenciación para los vecinos de Calamocha y ahí hay un descuento por plaza. Esa variación de precio, como decías, dependerá del grado de validez que tenga cada uno de los Correcto. usuarios, ¿no? A más Sí. dependencia, mayor precio, entiendo. Exacto, sí, depende de eso y también del tipo de habitación, porque nos podemos encontrar con habitaciones individuales o habitaciones dobles. Hay mucha expectación acerca de la apertura de la residencia de Calamocha. Muchas personas están esperando para ver cuándo se puede solicitar ya plaza. Otras están esperando para enviar su currículum a la Fundación Rey Ardiz para formar parte del personal de esta residencia. Desde el ayuntamiento se nos ha dicho ya en varias ocasiones que todavía no es el momento de promocionar plazos, que eso se va a ir resolviendo a lo largo de estos próximos 6 meses, que es el plazo en el que, bueno, se va a terminar de concretar esta Sí. residencia, pero sí que me gustaría saber qué tipo de perfiles buscáis en Rey Ardiz para trabajar en la residencia de Calamocha. Pues principalmente personas que tengan vocación de ayudar, que se sientan, que tengan la sensibilidad del trabajo con la tercera edad, que se hayan formado en esto. Sí, nosotros también vamos a hacer formación, pero es algo que valoramos mucho, el que la trayectoria sean gente que sean jóvenes o que sean más mayores, que hayan tenido trabajos en este sentido. Principalmente son características personales, porque las características técnicas siempre se pueden adquirir con formación. Entonces nos fijamos mucho en eso. De hecho, no sé si conocíais que tanto el Ayuntamiento de Calamocha como la comarca del Jiloca van a poner sus respectivos talleres de empleo en marcha Sí. para formar personas que puedan trabajar en lugares como, por ejemplo, esta residencia. Sí, que lo conocemos y aparte, bueno, trabajamos en otros sitios también con talleres de empleo, siendo sede de centro de prácticas y entonces vamos encantados en colaborar en este sentido. En un principio, ¿cuántas personas se necesitarían para poner en marcha la residencia de Calamocha? El ingreso de las contrataciones irán un poquito pues en proyección y de la misma medida que irán el ingreso de los usuarios. Pero al final, cuando el centro esté lleno, pues estaremos hablando de en torno a unas 40 personas trabajando, 40 puestos de trabajo. Cuando el centro esté lleno nos referimos a las 76 En plazas con primera las que se fase, inicia en sí, esta primera fase, correcto. pero ya sabemos que hay un proyecto de ampliar con la planta superior, que es la que todavía pues, no se ha terminado de construir, donde hay todavía más habitaciones, por lo tanto más capacidad para usuarios en un futuro, ¿no? Correcto, sí. Y entonces posiblemente también más Más trabajadores, trabajo. más Claro. empleo. ¿Y qué tipo de personas podrían solicitar plaza para residir en la residencia, valga la redundancia, de Calamocha? Pues en principio, pues todas las personas mayores de 65 años pueden entrar en este servicio o personas que tienen algún tipo de nivel de dependencia. Con lo cual, esos serían los requisitos para solicitarlo, ¿no? Luego, también como decíais, pues habrá digamos, un punto a favor para aquellas personas que sean de Calamocha también, ¿no? Como se ha contado también por parte del ayuntamiento Sí, así hace es. unas semanas. También quería preguntaros acerca del futuro traslado del centro de salud a este edificio. El ayuntamiento de Calamocha, la corporación que está actual y ya la que había anteriormente, que eran del mismo color político, siempre han apostado por trasladar el centro de salud a este edificio. ¿Qué implicaría que el centro de salud estuviese en el mismo edificio que la residencia? Pues para nosotros eso es una buenísima idea, el hecho de que esté cerca, lo mismo que la ubicación de la residencia, que está también ahí con el parque, que nos parece un entorno súper aprovechable para utilizarlo en actividades y también la biblioteca, nos parece que está súper bien ubicado. Y el hecho de que esté el centro de salud, que es lo que preguntabas, pues mucho para agilidad en el tema de medicaciones, de tratamientos, de todo, pues lo vemos súper positivo.
Sí, siempre hay una colaboración, tiene que haber una colaboración muy estrecha en un recurso de este tipo con el sistema sanitario que hay. Entonces, claro, la cercanía siempre facilita este tipo de colaboración. Y al final, una residencia siempre es una casa, es un hogar. Nosotros siempre decimos que es la casa de los residentes. Entonces, los servicios sanitarios de centro de salud, pues, van a estar muy a mano de esta casa. Una situación que sí que suele preocupar a las familias o incluso a los usuarios cuando van a una residencia es la alimentación. ¿Qué tipo de línea se va a seguir en cuanto a la alimentación en la fundación, o sea, en la residencia de Calamocha? ¿Cómo va a ser ese servicio de comida? Pues lo que sí que queremos hacer es hacer la comida in situ y hacer los menús pues adaptados y facilitados a las personas mayores y sobre todo pues con el lema de cocina casera. También incluyendo las especificaciones que cada uno requiera, Claro, ¿no? O sea, ya sabemos que diferentes todas las tipos de personas. menús, pues eso está claro, pero lo que comenta María, que es muy importante el tema de la comida, de no hacer un tipo de comida industrial, sino casera. La Fundación lleva trabajando con el colectivo de mayores desde 1998 y tenéis hasta 14 residencias, si no me equivoco, varias o la mayoría de ellas en la comunidad aragonesa, también tenéis en otras como por ejemplo La Rioja, y también tenéis dos, como bien apuntaba María, en la provincia de Teruel. Contadnos un poco qué tipo de residencias tenéis, porque también, como nos decías antes, trabajáis bastante en el medio rural. Sí, pues a ver, tenemos diferentes modelos de gestión, porque tenemos centros en propiedad que son nuestros y hemos edificado desde el principio y gestionamos, como es el caso de la Residencia de Teruel, que se abrió en abril de este año. Tenemos otros centros que gestionamos de terceros y que este tercero es una entidad pública, como va a ser ahora el caso de Calamocha y es también el de Cedrillas, de la otra residencia que está aquí en la provincia. Y luego también trabajamos y nos ponemos a disposición de terceros propietarios que tienen una residencia de manera privada y necesitan algún tipo de asesoramiento y a nivel de la gestión. ¿Y qué otro tipo de, con qué otro tipo de colectivos trabaja la Fundación Rey Ardiz? Porque hay que decir que está el área de mayores, en la que estáis trabajando vosotras dos y la que nos concierne aquí a Calamocha en este momento, pero no es el único colectivo con el que trabaja la Fundación Rey Ardiz, que lleva desde el 91, si no me equivoco, trabajando con diversos tipos de personas. Sí, pues correctamente se trabaja con más colectivos. Uno de los pilares fundamentales de la Fundación Rey Ardiz, y es donde nace la fundación, es en el colectivo de la salud mental. Entonces, también gestionamos diferentes recursos de salud mental y apoyo para personas con este tipo de tipología. Además, también trabajamos mucho el tema, pues como ha comentado también Minerva, de la formación para el empleo, apoyo en empleo, perfiles de integración y también una nueva pata de la fundación, que es la más joven, es el sector de las empresas sociales, que allí a través de centros especiales de empleo realizamos diferentes actividades. Y luego además en vuestra página web se pueden comprobar pues vuestras credenciales, ya no solamente la historia de la Fundación Rey Ardiz, sino también las distinciones que habéis recibido, como por ejemplo el sello de responsabilidad social de Aragón, y también tenéis un portal o una página dedicada a la transparencia donde se pueden ver las cuentas auditadas de la Fundación Rey Ardiz para que, bueno, tanto los usuarios como las familias estén tranquilos, ¿no? Sí. No sé si habéis tenido oportunidad de ver la residencia por vuestra parte. Ahora, desde la adjudicación, todavía no hemos llegado, porque todavía el primer viaje que hacemos a Calamocha es hoy y hemos venido directos. Hemos quedado ahora con gente del ayuntamiento, posiblemente haremos una visita, pero sí que previamente a la adjudicación, pues para el estudio, en el momento en el que salió a concurso el centro, sí que hicimos varias visitas para conocer pues las instalaciones y, como dice Minerva, pues conocer el entorno donde estaba Claro. ubicado.
¿Y qué sensaciones os genera este proyecto? ¿Qué os parecieron las instalaciones y qué implicación tiene la Fundación Rey Ardiz con Calamoche, con este proyecto de residencia? Pues bueno, las sensaciones buenísimas, porque por eso decidimos el ir hacia adelante con este proyecto y nos han trasladado desde diferentes ámbitos, como has dicho antes, que es un centro muy esperado y muy aclamado. Ya conocemos también las fases previas que ha tenido el histórico desde que se puso la primera piedra, entonces claro, la gente tiene ganas y nosotros muchísimas también de estar aquí. Claro, y además una residencia de este tipo sirve para que los mayores puedan quedarse también en su pueblo y en su comarca y también para fijar población, porque al fin y al cabo los cuidados sigue siendo un sector de empleo eminentemente femenino, ¿no? Y bueno, pues al fin y al cabo fijará esa población porque ayudará a que haya mujeres, también hombres por supuesto, a que trabajen en esa residencia cuidando a sus usuarios. Sí, sí, es una fuente de empleo y entonces es una buena noticia para Calamocha, tanto para Calamocha como para toda lo que es la comarca del Jiloca. Bueno, pues María Vázquez y Minerva Morago, muchísimas gracias por haber venido a Calamocha Noticias esta semana. Esperamos ya con ansia poder contar la apertura de esta residencia e iremos siguiendo los trabajos que vais realizando durante estos próximos 6 meses para finiquitar, por decirlo de alguna forma coloquial, la residencia mixta de la tercera edad de Calamocha. Lo dicho, muchísimas gracias por haber venido a Calamocha Noticias. Gracias.